Realmente, si quisiéramos hacer un balance, tenemos que destacar el trabajo de las escuelas, porque es evidente que este 2021 ha sido muy difícil para todas las escuelas. El trabajo con burbujas, mantener la, digamos, esa presencialidad, la unificación de las burbujas después, que también los chicos estaban acostumbrados a grupos pequeños. Al final del año, cuando hicimos un balance, notamos muchas diferencias y obviamente dificultades en esos alumnos que no pudieron sostener la virtualidad, que también tuvieron dificultades con el trabajo en las burbujas. A fin de año realmente necesitaron un apoyo, digamos, una etapa de fortalecimiento mucho más significativa que los otros. Exacto, lo que parecía tal vez más simple o lo mejor del año, que es volver a la presencialidad total, terminó siendo tal vez un problema, ¿no? O sea, la presencialidad la queríamos todos, sí. Pero la virtualidad hizo que nos acostumbremos a otros ritmos, que trabajemos con una computadora, que olvidemos ciertas habilidades sociales. Entonces nos encontramos con grupos que empezaron a tener dificultades, que fue difícil sobrellevarlo, sobre todo el último mes de escolaridad. Entonces, para el año que viene realmente tenemos otro, digamos, otro desafío. Exacto. Bueno, entiendo que también debe haber sido una dificultad para los docentes la evaluación, ¿no? Final, teniendo en cuenta estas dificultades, ¿no? Por supuesto. Realmente la evaluación que han hecho los docentes es para destacar. Han llevado un registro de todo lo que han hecho los chicos, tanto en la virtualidad como en el trabajo de burbujas, y eso hace que en la evaluación sea una evaluación mucho más detallada, que por eso el año que viene vamos a tener una instancia justamente para planificar y darle la oportunidad a todos a que puedan justamente encauzar esas trayectorias escolares. Bien, ¿ya se confirmó cuándo va a ser el inicio del ciclo lectivo 2022? Sí, el ciclo lectivo va a comenzar el 2 de marzo, que es un miércoles. Ese fin de semana anterior es un fin de semana largo porque es el fin de semana de carnaval, pero los docentes van a estar trabajando a partir del 11 de febrero justamente con esto, con distintas propuestas para encauzar esas trayectorias que están más desfasadas y obviamente planificando un año que esperemos que, podamos sostener la presencialidad para el 100% del alumnado. Exacto. Eso te iba a preguntar porque, bueno, lamentablemente volvemos a estar hablando, sigue estando en el tapete hoy el tema de la situación sanitaria en el mundo, nos estamos cuidando en nuestro país, pero obviamente que es un tema, imagino que se debe estar hablando, ¿no?, de qué va a pasar el año próximo. Por supuesto. Seguimos, si bien estamos en cierta manera saliendo de la pandemia, se está haciendo mucho hincapié en toda la parte de vacunación, de los cuidados de los chicos, ya diferenciando los cuidados de los chicos que están vacunados de los que no. Así que, bueno, va a ser todo un desafío el año que viene. En los últimos días, acá de este ciclo lectivo, llegó el calendario para el año que viene, que es el 4600, que lo estábamos esperando, que tiene toda la programación para el año que viene. Y bueno, sobre eso vamos a trabajar, tenemos otras resoluciones que han surgido también que van a acompañar todo este trayecto y con muchas expectativas. Sí. Estamos tratando y hemos cerrado un muy buen año a pesar de todas esas dificultades con un trabajo de los docentes muy comprometido, también con el acompañamiento de los padres, porque es cierto, la mayoría de los padres han tenido, muy buenas actitudes ante las dificultades que se fueron presentando y, bueno, trabajando como siempre. Dos consultas, Andrea, para cerrar. ¿Vacunas? ¿Será necesario que todos los chicos estén vacunados o eso hoy no se puede aseverar? No, sobre eso no tenemos ninguna directiva. Lo que sí, los docentes ya están recibiendo la tercera dosis, que para nosotros es una tranquilidad. Y todavía no tenemos ideas de protocolos, del barbijo, nada, porque tenemos que esperar hasta fines de febrero. En fines de febrero recién ahí vamos a tener concretamente... Claro. Va a depender de la situación sanitaria. Es claro, de la situación sanitaria y de los COEs locales. Perfecto. Como se hizo al final, digamos. Exacto.
¿Comedores escolares van a continuar también ahora en receso? Sí, los comedores escolares van a estar abiertos, obviamente, de acuerdo a la cantidad de alumnos que asistan, porque si son muy chiquitos, muy pocos alumnos, muchas veces se facilitan otras opciones, pero los comedores están abiertos.